Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender el punto brioche. Simple y llanamente, punto brioche. Así es como se ve. De un lado se usan dos colores en esta muestra. Yo he usado el color mango y el color blanco. Ay, esta garganta. Y así se ve de un lado. Así se ve del otro, vean ustedes. Yo siempre atorándome con los hilos. Bueno. De este lado resalta el blanco. De este otro lado resalta el color mango. Se ve más bonito de este lado, ¿verdad? Sí, y es un punto muy propio para cobijas, bufandas, gorros. Algo que les guste de doble vista. Lo van a disfrutar y lo van a tener de una cosa preciosa, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar, en este caso, es en, de manera recta. Únicamente vamos a practicar el punto, ¿sí? Para que nosotros hagamos una bufandita muy rica. Y vamos a ocupar dos... que ya están aquí, dos puntas, dos hebras. He escogido un color liso y un color matizado. Entonces, fíjense bien. Se me fue la punta donde quedó. Aquí está. ¿Sí? Aquí tengo mis dos hebras. Y nuestra aguja. En este caso, yo voy a utilizar agujas de... el 3.5. Muy bien. Para esto, para este punto, tenemos que montar los puntos con las dos hebras juntas. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, miren. Como yo siempre lo hago, únicamente voy a montar 10 puntos. 10 puntos dobles que en este caso se van a convertir en 22 de este. Sí, pero para que no hagamos nudos, de una vez las dos. Entonces, fíjense bien. Estos dos puntos serán mis puntos orillos y ahora voy a montar 10 puntos. 1, 2, cuiden el orden. ¿Sí? Es importante que se monten los puntos en el mismo orden que estamos poniendo. Mango amarillo. Ok. Entonces ahora tiene que aparecer el mango y el amarillo. Así. Ok, perfecto. Mango amarillo. Y así montaré todos los puntos. Me ayudo con la otra para ordenarlos. Para que queden uno y otro. ¿Sale? Monto 10. Ahorita les veo. Para que no hagamos tan tedioso el video. ¿Sale? El mismo orden. ¿Ok? Sale. Ahorita los veo. Ay, ahí ya salió bien. Gracias. Ya tenemos aquí montados en el orden. ¿Sí? Mango amarillo, mango amarillo, mango amarillo, mango amarillo. Aquí están torcidos, pero ahorita en el tejido los componemos. Entonces, fíjense bien. El primero que vamos a utilizar es el blanco. Para esto... recordaremos, les quiero decir y quiero que nunca olviden que el punto brioche se basa en derecho y revés, como si estuviéramos tejiendo un resorte para un suéter. Yo empiezo siempre por el revés, siempre hago un revés. Entonces aquí el punto orillo no lo tengo, sale este que es mi primer punto. Va a ir de revés. El revés no lo, solo lo paso y hago una lazada encima. ¿Sale? Todos los reveses los paso con lazada encima. Y el derecho lo tejo normal. Ahorita van a ver. Esta es nuestra primera vuelta. Es una vuelta como de preparación. Y así nos vamos a ir. Los derechos, que son en el color mango en mi caso, ustedes tendrán un color y otro, va, lo paso,
Tomo una lazada pasando por abajo la aguja. ¿Sale? Bien, ese fue mi revés. El derecho lo tejo normal. Revés. Lo paso. Fíjense que el hilo lo estoy poniendo como si fuera a hacer el revés normal. Lo paso y hago una lazada. ¿Sale? El derecho lo hago normal. ¿Se fijaron cómo hice la lazada? El revés normalmente lo haría así, pero solo lo paso y hago una lazada pasando la aguja por abajo. El derecho lo hago normal. Respetando esta secuencia, ¿sí? Nosotros iremos haciéndolo de esta manera. Muy bien. El repaso el hilo adelante para el revés. Paso el punto sin tejer. Y en lugar de hacer la lazada así, la hago así. Que pase el hilo por arriba, no por abajo. El derecho lo hago normal, lo tejo normal. Es. Aquí se me vino una hebrita que no debe haberse venido. Pásate. Para que fluya bien. Es el derecho. El revés. Pasa el punto. Fíjense que puse el hilo como si fuera a ser el revés normal. Lo pongo por arriba de la aguja. Paso el punto. Y me preparo para tejer el próximo punto, que es un derecho. Respetemos. Desde el inicio, el orden, miren, este fue el derecho que se nos puso así, se está poniendo medio rebelde aquí el asunto. En este momento es cuando amo las agujas picudas. Normalmente no. Ok, esto va a ser un derecho. Bien, paso el estambre al frente para tejer el revés. Solo paso el punto con mi lazada por arriba de la aguja. Sigo tejiendo y así tejemos toda la primera vuelta. Dependiendo de lo que ustedes quieran tejer, primero yo les recomiendo que esto sea para una bufanda, para practicar el punto. ¿Sí? Esta es la primera vuelta. La segunda va a cambiar un poquito. Que ya a partir de ahí es todo. Ok, llegamos al final. Lazada, termino con derecho. Mi derecho lo tejo de manera normal. Y el punto orillo lo tejo normal. Ok. Perfecto. Entonces, se quedó nuestro segundo color del otro lado. Por eso es que vamos a necesitar la otra punta. Y vamos a completar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, el punto orillo no lo tejo. Ya terminamos de tejer el primer color, que fue, en mi caso, el color mango. Ahora vamos con el segundo color. Vean ustedes. El primer punto, dijimos que esto es un tipo resorte, derecho-revés. Yo empiezo siempre con el revés. ¿Sí? En este caso, ahora fíjense bien, ¿cuáles fueron los que tejimos? Los derechos. Ahora vamos a tejer los reveses. ¿Sí? Y recuerdan que al revés lo íbamos acompañando de una lazada. Ah, pues ahora esa lazada la vamos a tejer junta con el punto. Y así. Es revés. Muy bien. El derecho está solito. ¿Sí? Entonces, paso el derecho y voy a hacer una lazada. ¿Cómo la hago? Pasando por arriba. Perfecto. Regresamos al revés. Nuestro revés es normal. El punto revés junto con la lazada, los dos juntos. ¿Sí? El derecho. Paso el derecho y hago una lazada por arriba.
el revés. Es un revés normal junto con la lazada que habíamos tejido. ¿Sí? Y ahora, el derecho, a ver, pasamos primero al derecho. No lo tejemos, nada más lo pasamos. Y el hilo de contraste es una lazada por arriba. Nos regresamos con el hilo al frente para tejer el revés. El revés, en la primera parte de la vuelta, era un revés deslizado y una lazada. Entonces, ahora voy a hacer el revés tejiendo los dos juntos. El derecho lo paso sin tejerlo y hago una lazada pasando el estambre por encima de la aguja. Y así nos vamos toda la vuelta. Toda la vuelta. ¿Sí? Así. Quienes dominan derecho revés con esto, ya tienen hecho el famoso punto brioche. ¿Sí? Tenemos que cuidar cómo se presentan. Ven cómo se me presenta el derecho. Si yo tomo el derecho así normal, como normalmente lo tejo, que de aquí pasaría por acá, ¿sí? Está torcido, lo tengo que enderezar, ¿ve? Por eso lo tomo de la manera que me ven que lo tomo. Entonces, lo deslizo junto con el otro y estambre de color, aquí vamos a llamarle el de color, ¿sí? Y lo paso como una lazada. El revés es un revés junto con la lazada que habíamos hecho en el estambre blanco. Sale, este lo tengo que enderezar, ¿sí? Enderezar y su lazada, no lo tejo, ¿sale? Y así nos vamos. Toda la vuelta. Podemos tejer infinidad de cosas con este punto, es muy esponjoso, es muy abrigador, es un punto inglés de dos colores. Así de fácil, vean ustedes, ¿ya vieron? Ok, ¿qué me toca? Revés, ¿qué sigue? Derecho, el derecho lo paso y mi lazada. El revés, los dos juntos. El derecho lo paso y mi lazada. Y al final, aquí yo tenía un puntorillo que fue el punto y aquí. Lo tejimos, perfecto. Ustedes me dirán, oiga, es que ha tejido dos veces el punto orillo y en el otro lado no lo tejió. Yo así tejo y me queda precioso, ¿eh? Miren. Aquí están los de un lado y aquí les presento los del otro. ¿Sale? Bien. Continuamos con nuestro tejido. Ya se juntaron las dos hebras, el de color y el blanco. Vamos a respetar nuestro orden. ¿Con qué vamos a tejer ahora? Ah, pues con el blanco. ¿Sale? Entonces, ¿dónde quedaste, hojita? Aquí está. Sale. Tomo mi hebra blanca, que es la que voy a trabajar ahorita. Y así va a ser mi orden siempre. Primero el blanco, después el de color. ¿Sí? Yo estoy ocupando un matizado. Sé que va a quedar precioso. Ahora, fíjense bien. Misma situación. Ahora fíjense cómo quedaron. ¿Cómo está mi punto? Es un revés. ¿Cómo lo debería tomar? Así. Es un revés y tiene que tejerse junto con su lazada. ¿Ya vieron? Ahora aquí tengo el revés, el derecho. Está solito el derecho. Ah, pues entonces lo voy a pasar como lo venía tejiendo. Así. Ahora, ¿quién sigue? El revés. ¿Ya vieron cómo lo estoy tomando? El derecho. ¿Sí? El revés. El derecho. Entonces aquí ya vemos, ya empezamos a ver de qué lado va quedando. Sí, miren, lo tendría que voltear así de esta manera para que ya lo pueda tomar fácil como ustedes quieran. Este es un derecho. La lazada siempre por encima de la aguja.
Por eso puse poquitos puntos, para que vean las diferentes vueltas. Los puntos se presentan de diferente manera. Dependerá de cómo tejemos. Si tejemos con el dedo arriba, con el dedo abajo, yo tejo con el dedo abajo, ¿sí? Son diferentes. Entonces, este es revés, ¿sí? Y este es un derecho. El revés tiene que quedar siempre de revés. Y dependiendo, si está solo, pues se le hace lazada. Si no está solo, se tejen juntos. Y tienen que quedar de la misma forma, ¿sale? Ahora viene revés, juntos. El derecho. Lo deslizo sin tejerlo y el estambre blanco lo estoy pasando por encima de la aguja. ¿Sí? El revés. La gran facilidad de este punto es que siempre es el mismo orden. ¿Sí? Siempre empiezo con un revés y siempre termino con un derecho. ¿Sí? Este fue derecho y ahora me toca revés. Y el derecho va con lazada y al final un derecho. Nos regresamos por el de color. ¿Sale? Y ahora sí lo tomamos. Vente, colorcito. ¿Qué empezamos? Con un revés. Siempre empezamos con un revés. ¿Sí? Tomamos. Ahora el revés es el que está solo. Tomo, deslizo el punto y tomo la lazada por encima de la aguja. ¿Sí? Ahora el derecho es el que es junto. El revés solo con lazada. El derecho son los dos juntos. ¿Sí? El revés con lazada. El derecho con su lazada se tejen las dos juntas. ¿Sí? Y aquí ya vemos de qué lado van a quedar los derechos. De este lado van a quedar los blancos y de este lado van a quedar los de color. ¿Sí? Entonces, así. Sigamos nuestra secuencia. No hay pierde cuando nosotros hemos decidido que el primer punto siempre es revés. Si el revés está solo, le voy a poner una lazada pasando el hilo por encima de la aguja. Si está con lazada, le toca tejido junto. Y así para todos los puntos. Ese es el gran chiste del punto brioche. Así nos vamos toda la vuelta. ¿Sí? Y en la siguiente lo vamos a volver a hacer juntos despacio porque cambia la posición de los puntos. Nada más tenemos que respetar que es derecho-revés, derecho-revés, así. Porque luego se ven todos los hilos amontonados. ¿Qué hice? Hice un derecho, me tocó un revés y está solo, le toca lazada. ¿Sí? Y el último punto, ya hice, es junto con lazada y el punto orillo es un derecho. Le damos su ajuste. Perfecto. Continuamos. Ahora, en lugar de color, voy a usar el blanco. ¿Sí? Aquí, aquí se hacen bolas los hilos, miren. Bien. Siguiente vuelta. Fíjense bien. Tenemos las dos hebras de color de este lado. Entonces, ¿con qué terminamos? Con hilo de color. Voy a usar el blanco. Viene un revés. El primer revés, ¿sí? Ahora, fíjense que cambian las posiciones de los puntos y nosotros podemos tejer. Ay, es que aquí se me están. Es que para que se vea bien, mire. Ok. Es revés. Llevo una lazada. Se teje como revés. El derecho se desliza con lazada al frente. ¿Se dan cuenta cómo cambian de posición los puntos?
Nada más es cuestión de ir respetando. Ahorita que avancemos un poco más en el tejido se va a notar, pero es cuestión de ir respetando el derecho revés o revés derecho, como lo vayan tejiendo, para que vayan viendo. Otra situación en el punto brioche, ¿sí? Es que les ayuda que de un lado los derechos quedan de un color y del otro lado los derechos quedan de otro color. Si los puntos les quedan torcidos, pues es cuestión de que vean cómo se están viendo. Si les gusta cómo se ve, adelante. Si no les gusta, cambien la posición, pongan el dedo arriba a la hora de tejer, pónganlo abajo. Como ustedes quieran, vamos a avanzar en el tejido. Para que más adelante vean y hacemos un par de vueltas más. Nos ayuda mucho cuando ya hemos avanzado 5 o 6 vueltas y podamos identificar nosotros cómo va quedando el color ya posicionado y el martirio de las primeras 3 vueltas se acaba para que podamos continuar con todo lo que nosotros hacemos. ¿Les parece? Pues bueno, voy a continuar yo tejiendo para adelantar un poco y podamos nosotros ya ver un poquito de lo que podemos hacer. Miren, empiezo con revés solo, es lazada. Este es derecho con lazada, lo tejo de derecho y así. Así nos vamos yendo. Las lazadas las ponemos por arriba de la aguja. Y ahorita avanzo yo un poco en todo esto. Y nos vemos para que vean más adelante cómo se ve. ¿Sale? Tenemos que lograr algo así. Así se ve de un lado y así se ve del otro. A ver qué tal nos queda. ¿Sale? Ahorita nos vemos. Ok, miren. Aquí ya le avancé un cachitito. Y para que vean ustedes, de este lado los derechos ya me quedaron blancos. Y de este otro lado me han quedado de colores, con el fondo blanco precisamente. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a hacer un par de vueltas más para que vean que ya ha llegado a este punto, las cosas se vuelven muchísimo más sencillas. Miren ustedes, tomamos nuestra hebra blanca. Aquí ya hemos hecho nuestra orilla de derechos. Vean, aquí ya están los derechos. Bien. Y fíjense cómo es bien fácil ya determinar dónde va la lazada y dónde no. Entonces, aquí nosotros tenemos que empezamos con un revés. El revés va a pasar con la lazada. Y luego, el derecho es el que le vamos a poner la lazada. ¿Sale? Entonces ya queda más sencillo el asunto. ¿Sí? Con blanco. Vientos. No, no es por ahí, fíjense bien. Es que aquí fíjense, aquí ya tengo los dos tejidos. Entonces, este pasa solo. El que sigue. Ay, perdón si los estoy revolviendo, pero practíquenle. No saben yo cuánto he destejido para entender este punto. Este lleva doble, ahora va sencillo. Así. Ouch. Sí, se pasó. Ay, Dios mío, ¿por qué se complica? Ah, ya vi por qué. Bien.
Entonces, ya cuando tenemos avanzado el tejido, ya es más fácil ver dónde ponemos la lazada y dónde tejemos los dos juntos. ¿Cuál es el chiste? Que cuando veamos nosotros el revés con dos pasadas, entonces ese le toca deslizado. A estas alturas del punto, según yo ya muy dominado, vean, me sigo confundiendo. Pero si queda mal, luego se nota. Y ni modo. A destejer. Vean. Aquí, ¿qué onda? ¿Dónde está mi lazada? Ah, ya miren. Se fue para abajo la mendiga. Bien, aquí. Muy bien. Aquí va con lazada. No lo tejo. Sí, este último es un derecho. ¿Ok? Bien, yo tampoco le entendí a la primera, ¿eh? Tuve que ver y ver y ver. Y dije, bueno, a ver cómo le hacen. Bien, ahora vamos con la segunda parte de la vuelta, que es el de color. Aquí sí. Sí. Aquí vamos. Lleva dos. Se tejió. Va con lazada. Aquí. Se toma acá. Vean ustedes. Dejen ponerlo en posición. Porque como se aprieta. Ay, Dios santo. No, está muy apretado esto. Perdón. Vamos a regresarnos. ¿Por qué no? Aquí dice que estiremos. El revés se teje junto con la lazada y el derecho va solito. Va solo. Inmediatamente el tejido te reclama cuando empiezas a hacerlo mal. Oye, que así, no. ¿Por qué? Porque se empieza a apretar mucho. Entonces ahí inmediatamente se dan cuenta que no va de esa manera. Espero que le estén entendiendo. Ojalá que les salga. Díganme si lo entendieron. Si no, para volverlo a repetir. ¿Sí? Y no estar así de, fíjate bien cómo lo estoy haciendo. No. Yo creo que también debe llevar instrucción. Para que nos quede bonito. Hay que hacer, yo digo que son 4 vueltas, porque miren, a este revés le falta una lazada. Y uno se da cuenta de todas esas cosas que van pasando. Porque llevamos la secuencia, ya ven cómo viene la lazada, se cayó del otro punto. ¿Okay? El derecho, siempre termino con derecho, aquí. Llegando a la orilla, siempre denle una ajustadita para que podamos tomar el punto. Sí, este va con lazada y este va de derecho. Muy flojo, sí, pero le damos una apretadita y ya logramos que se vaya formando un blanco, uno de color, un blanco, uno de color. Vean, así nos va quedando. Y seguimos, podemos seguir practicando. Ese es el verdadero chiste. Seguir practicando. Háganlo con pocos puntos. Vean que les quede bien. Para que ya después lo hagamos así. Y aquí no hay problema. ¿Sale? Pues nada. Esto es todo por el día de hoy. Ojalá que les haya gustado el punto. A mí me encanta. Practíquenlo. Yo lo sigo practicando. Si les ha gustado el video, pues denle like. ¿Sí? Eso nos motiva mucho a seguir adelante. Miren, aquí se me toca. Otra vez el revés. ¿Sí? Y el derecho, que es de colorcitos. Va. ¿Sí?
Perfecto. Sigue un revés, así. Bien. Y así nos vamos, investigando, jalando y viendo cómo quedan. A veces nos quedan de este lado donde van los de color, de repente aparece uno blanco y pues no, hay que destejer hasta que quede bien. ¿Sale? Si les ha gustado el video, denle like. Compártanlo en sus redes sociales. Eso nos ayuda como no tienen idea. ¿Sí? Y síganos en nuestras redes sociales. Somos Tejiendo Sueños, el del gorrito de colores, muy importante. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y pues nada, nos vemos en el próximo. Chao.